Buenas a todos, soy Carlos Leibar, redactor de Vandal, y hoy estoy aquí para enseñaros cómo es la ciudad anillada, lo que sería el segundo y último contenido descargable que se ha lanzado para Dark Souls 3. Como acabáis de ver, el acceso a esta expansión no es especialmente complicado, ya que simplemente tendréis que viajar hacia el horno de la primera llama, donde encontraréis una nueva hoguera. La tocáis y ya estaréis dentro de la expansión. Para este vídeo he decidido mostrar simplemente lo que es la primera región del juego, el montón de residuos, que es un poco, que es algo así como el viaje que realizamos hasta lo que es la ciudad anillada que da título al juego, por lo que es la propia ciudad anillada de esa zona no voy a enseñar nada, voy a enseñar simplemente, pues lo que ya digo, un poco el viaje hasta allí y lo que sería el primer jefe al completo. Por lo que ya avisaré cuando vaya a llegar la hora de enfrentarnos a este enemigo, por si queréis cortar el vídeo para no arruinaros o spoilearos la forma y las mecánicas del primer jefe. Bueno, nada más llegar, pues nos encontramos con el primero de los nuevos NPCs que nos esperan en esta expansión. Que, por otra parte, comentar que a diferencia de Age of Ariandel, aquí From Software se ha centrado por completo en hacer una expansión centrada únicamente en lo que es el modo para un jugador, por llamarlo así. Que ya sabéis, pues esto lo podéis seguir jugando en multijugador, con amigos, de hecho se ha incluido un nuevo pacto que es muy muy interesante porque tiene mucho que ver con uno de los jefes que os encontraréis. Pero al final es eso, se han centrado en hacer una expansión como ellos ya nos tenían acostumbrados, con cuatro jefes distintos que vais a encontraros, no voy a decir cuántos opcionales y cuántos secretos, y además con dos regiones nuevas, más o menos a nivel de contenidos de este tipo tenemos casi el doble de lo que había en el anterior DLC, por lo que es más largo, es muy difícil, ya voy avisando de que en esta expansión he muerto lo que no he muerto en todo el juego, porque básicamente para empezar necesitáis un nivel 100 aproximadamente, diría yo, para poder superarla con garantías en lo que sería la primera vuelta. Y aquí lo que ha decidido hacer From Software es ponernos todo el rato en situaciones en las que totalmente adversas, pero siempre buscando aportar algún tipo de mecánica nueva mientras vamos explorando que nos obligue a replantearnos nuestra forma de movernos por el mapa. De este modo, siempre vamos a estar encontrando nuevos peligros que nos impedirán combatir y explorar, por decirlo de algún modo, de forma cómoda. Aquí eso de simplemente ir avanzando por pasillos, tranquilitos, matando enemigos, esquivando las trampas típicas, pues no se lleva tanto. Van a haber momentos en los que vais a sufrir mucho, y sobre todo porque muchos de esos momentos son mecánicas nuevas que no habíamos visto antes, ni en el juego ni en la saga. Que nos van a hacer pensar bastante, ya no es solamente combatir y explorar, sino es analizar bien el escenario y buscar la forma de superar esa situación y de contrarrestarla. Y ya digo que es todo el DLC así, o sea, sales de una para meterte en otra todavía peor que en la anterior. Bueno, aquí tenemos a otro de los nuevos enemigos que se han incluido. Que de hecho ya también voy avisando, pues de este tipo que veis aquí, o sea, enemigos más o menos tochillos y que aguantan bastante, hay un buen número de ellos a lo largo del DLC, por lo que mucha paciencia a la hora de combatir, porque además han tenido bastante mala leche los diseñadores a la hora de ponerte las combinaciones de ellos para que te salgan en los sitios más incómodos posible, y que si aún no lo tienes controlado haya otro siempre por ahí que te vaya a fastidiar, aunque sea de los pequeños, y tienes que estar todo el rato buscando los enemigos por donde te vienen, porque muchas veces te van a atacar de sitios que no ves. Hay un tipo de enemigo concreto que ya lo veréis, así que mucho cuidado. Y bueno, esto que acabáis de ver aquí es otra de las señas de identidad de esta primera zona, y es que es hiperlaberíntica. Pero más que laberíntica porque haya muchos caminos y no saber cuál tomar, es laberíntica porque es muy desconcertante. Porque
tenemos que estar, como acabáis de ver, arrojándonos al vacío. Y claro, aquí estamos acostumbrados en esta saga que si nos tiramos al vacío, morimos. Entonces, tenemos que estar todo el rato muy pendiente, analizando muy bien el escenario y los bordes y los abismos, a ver por cuáles nos podemos tirar y por cuáles no, para poder avanzar, por lo que el camino nunca está del todo claro, que es algo muy interesante y que nos va a hacer dar más de algún que otro salto de fe. Bueno, estos también, como habéis visto, son un nuevo tipo de enemigo, que además si te pillan te arrastran hacia el suelo. Y bueno, antes por aquí había un par de enemigos que me estaban dando bastante por saco, a ver si los encontramos. Míralos, aquí estaban. Estos diría yo que son los que tenéis que priorizar cuando os encontréis este tipo de enemigos. Porque entre la magia esta que hacen que se convierte en una especie de bola y que os van atacando a distancia mientras os enfrentáis a los enemigos menores, la verdad es que son una molestia considerable. Bueno, aquí tenemos la primera de esas situaciones que os he comentado antes. Y en este caso pues hay una especie de ángeles, por llamarlos de algún modo. Allí lo podéis ver al fondo. Y como podéis apreciar, pues a la que te ve empieza a dispararte sin parar. Por lo que hay que correr mucho y estar buscando todo el rato coberturas. Además hay que tener mucho cuidado porque algunos de ellos, este creo que en concreto no, algunos de los que veréis sí que se van moviendo por el escenario buscándoos para que no os podáis mantener ocultos durante mucho tiempo. Así que suelen ser situaciones bastante tensas porque, claro, tú estás felizmente esquivando a este enemigo, buscando las coberturas, corriendo sin parar para encontrarte que, claro, en esos momentos también hay enemigos y te van viniendo y no puedes pelear cómodamente porque a la que te peguen un golpe a lo mejor te sacan de la cobertura y el ángel este te revienta, o al contrario, simplemente ves un enemigo atacándote a distancia y no lo tienes muy claro cómo ir hasta él para que deje de fastidiarte. Ya digo, es un DLC muy exigente y con momentos que llegan a ser muy frustrantes. Bueno, aquí tenemos dos caballeros. Como ya he dicho, pues eso, los enemigos aquí son más o menos durillos, no van a morir de uno o dos golpes la mayoría. Así que toca combatir con cierta paciencia, no como estoy haciendo yo ahora. Evidentemente en esta expansión pues también encontraréis muchas armas nuevas, también se han incluido misiones, nuevos sets de equipo y todo eso. La verdad es que son añadidos muy interesantes, especialmente de cara al multijugador competitivo. Ya que, como suele ocurrir cada vez que meten este tipo de contenido, pues estoy convencido de que le va a dar mucha vidilla a esa parte del juego. Sobre todo gracias a la inclusión del nuevo pacto, que como ya digo, me ha parecido muy original y me ha gustado bastante. No quiero entrar demasiado en detalles sobre cómo funciona ese pacto, porque sería arruinaros uno de los jefes. Bueno, aquí continuando, ahora nos encontramos con otro ángel. Nos protegemos aquí. Esto es un poco lo que os comentaba, estamos aquí protegiéndonos y nos están atacando otros enemigos. Por suerte estos son flojos, mueren de un par de golpes. También os puedo asegurar que este camino que estoy tomando ahora no es precisamente el más recomendable. Ya que me deja muy expuesto, pero bueno, he salido vivo de... Y como no, aquí tenemos otro ángel, que encima me ponen en una zona pantanosa para que tenga más problemas añadidos todavía si cabe.
De hecho, esta zona me costó bastante. También es que fui un poco cabezón e hice lo que está, justamente lo que estáis viendo ahora. Dedicarme a coger los objetos en vez de centrarme primero en neutralizar a ese ángel. Pero bueno, aunque no cometáis mi mismo error, probablemente moriréis muchas menos veces que yo. De todo modo, ya digo, esta zona es complicadilla porque tienes que tener más o menos claro cuál es el camino que tienes que seguir, tienes que analizar muy bien el escenario, cómo esquivar al ángel este, como estáis viendo aquí. Pues he preferido envenenarme un poco para usar esto de cobertura y darme un poquito de tiempo para correr. Además, si hacéis eso, os quedáis quietos en un sitio, en vez de atacaros con los rayos, lo que hace el ángel es, habéis visto esa especie de haz de luz que ha salido a mi alrededor, pues si me hubiese quedado ahí quieto, me hubiera maldito. Por lo que, vamos, con estos bichos alrededor, no vais a poder quedaros quietos ni un solo segundo. Menos ahora, claro, que no me están viendo, si estoy aquí analizando por dónde puede ser. Como se puede apreciar, pues los tejados estos parecen hacer un caminito hacia algún sitio, así que vamos a tirarnos por aquí. Un enemigo aquí que estaba intentando emboscarnos. Bueno, y ahora despacito y con buena letra para no caernos. Avanzamos por la rama. No tengo muy claro que el camino sea por aquí, pero fijo que algo hay. Como estáis viendo ahí, efectivamente sí que había algo, y algo muy útil, porque estos seres aquí extraños que veis, si los matáis, ocurre eso, nos hemos cargado al ángel. Así que para quitaros de en medio a estos seres, pues ya estas molestias, porque es que no hay otra forma de llamarlo, pues tendréis que encontrar al monstruito al que están vinculados para que no vuelvan a salir. En general, es una expansión que me ha gustado bastante, ya que, pues eso, ofrece un reto muy desafiante, incluso para quienes estamos muy acostumbrados ya a estos juegos. Nos obliga a replantearnos muchas estrategias, a cambiar un poco nuestra forma de jugar para adaptarnos a los nuevos desafíos que va planteando. El diseño de niveles sigue siendo una pasada. Y eso, no teme meter nuevas ideas en una saga que ya parecía prácticamente agotada en ese sentido, pero no. Aquí From Software sigue sorprendiéndonos. Bueno, aquí estamos contra una pirómana, que si conseguimos derrotarla, pues nos podremos obtener una de las nuevas piromancias que se han incluido para la ocasión. Esa misma que estáis viendo, esa especie de abanico de fuego con el que me va atacando de vez en cuando, que parece un arma, pero no es un arma, es una piromancia. Como veis, me lo estoy tomando con bastante calma, que no me ha costado poco precisamente llegar hasta aquí. Y ya comprobé por mí mismo que de un solo combo me puede dejar con la vida lo suficientemente tiritando como para matarme. Y más aún ahora que estoy envenenado y no tengo ningún tipo de antídoto. Pues despacito y con buena letra. Voy a avanzar un poco el combate para no aburriros demasiado, porque vamos, ya os digo que esto me llevó un ratillo. Bueno, continuemos para adelante. Y ahora pues tenemos que cruzar un puente, pero claro, esto nos va a dejar a la vista del otro ángel que habíamos dejado atrás y que no habíamos encontrado el ser al que está vinculado. Por suerte, entre el escudo y la ramita y corriendo un poco, pues se llega así en mayores daños. Es
más o menos para que os podáis orientar a los sitios a los que os podéis caer. Fijaros que tenga. Fijaos en que tengan mucha. Como mucha de esta especie de ceniza que hay por el escenario. Y eso, pues, es más o menos una especie de indicativo de que os amortiguará la larga caída. Bueno, aquí está el ser al que está vinculado el otro ángel. Y con esto ya. No hay ninguno que nos pueda fastidiar o molestar. Por lo que ahora, por ejemplo, sería el momento ideal para ponerse a explorar los escenarios anteriores que hemos recorrido en busca de los objetos, tesoros y secretos que puedan haber desperdigados por ahí. Como veis, artísticamente el juego sigue siendo una pasada. Y esta es la zona fea de la expansión, por decirlo así. La ciudad anillada tiene momentos que son una auténtica pasada. Y bueno, ahora ha llegado la hora de enfrentarse al jefe. Así que si no queréis verlo, os recomiendo que quitéis ya el vídeo. Y si os quedáis aquí, pues esto, como estáis viendo, hay un NPC que podemos invocar, el caballero esclavo Gael, que ya lo conoceréis si jugasteis la anterior expansión. Y que de hecho es un personaje muy importante en esta. Pero bueno, mejor no entrar en detalles. Y bueno, tras esta gigantesca caída, que por suerte no nos hace daño, que creo yo que es lo que más agradezco de esta zona, que caer a un jefe y que no te hagas daño. Pues nos enfrentamos al demonio herido y al demonio inferior. Como veis, un jefe doble, que yo creo que es el motivo por el que han metido un NPC, para que nos podamos enfrentar a ellos de forma más o menos cómoda. Evidentemente, si os enfrentáis vosotros solos, pues vais a tener que lidiar con los dos a la vez. Aunque también os digo que si lucháis contra ellos solos, el segundo demonio se suele mantener muy alejado, por lo que no están siempre demasiado pegados y se pueden combatir de forma más o menos cómoda. Aunque claro, Gael ya os aseguro que ayuda bastante. Como veis, este jefe no es el más original del juego. Tiene unas mecánicas muy básicas. Hace lo que hemos visto en montones de enemigos e incluso jefes a lo largo de la saga. Y ahora mismo lo más interesante que tiene es que van echando veneno y nubes de veneno, y hay que esquivar mientras lidias también con el otro demonio. Bueno, ya tenemos uno fuera. Aquí uno de mis grandes miedos cuando me enfrenté a él por primera vez era que cuando mataras a uno, el otro se volviera más fuerte, o que hubiera que matar a los dos a la vez porque si no otro lo revivía, pero no. No tiene nada de eso. Aunque sí que tiene sorpresa este jefe. No es tan fácil como parece ahora mismo. También tened mucho cuidado con su rango de ataque, que no es precisamente pequeño. Como veis, hemos acabado con ellos, pero la música de jefe sigue sonando. Así que esto no ha acabado. Y aquí tenemos como uno de los dos demonios se ha convertido en el príncipe demonio. Ahora es un jefe único, pero es un jefe muchísimo más complicado que lo que nos enfrentamos antes. Ya que aunque lo podamos tener controlado porque es solo uno, sus ataques sí que tienen bastante rango, no para de moverse. Y vamos, tenerlo controlado no es tan fácil como podría parecer. Además tiene ataques muy molestos porque son teledirigidos. Cuesta un poquito de esquivar. Lo bueno es que para cargar muchos ataques se queda quieto un rato, como estáis viendo aquí. Y aquí tenemos tiempo para meterle un buen combo y salir por piernas antes de que nos dé lo que le había dado tiempo a invocar. Recomiendo también tener una buena estamina para aguantar los golpes con el escudo.
O ser muy buenos esquivando, que eso también sirve. En general, los jefes del juego, de esta expansión, me han gustado bastante. Este quizás sea así como el menos original, el más típico, pero tiene batallas muy, muy, muy buenas. Por ejemplo, lo que sería el jefe final es muy épico y tiene una puesta en escena brutal. Aparte de que las mecánicas que tiene no paran de evolucionar a lo largo de todo el combate. Cuando digo todo el combate, es todo el combate. Y hay otro que ya os digo, el jefe relacionado con el pacto este, del que no os quiero hablar demasiado, y que ya lo veréis, es también muy original. Y luego hay otro más que es una auténtica pasada. O sea, no quiero decir demasiado, bueno, ya se le ha visto en trailers y demás, pero es probablemente uno de los jefes más difíciles de toda la serie. Y aparte de uno de los más impactantes a nivel visual y, vamos, un combatazo. Ese combate tampoco es que sea el más original de todos, porque a cosas parecidas nos hemos encontrado. Pero, ya digo, a mí ha sido de los que más me ha gustado y de los que más intensos me han resultado. Aparte de necesitar una paciencia extrema para enfrentarte a él, porque tiene muchísima vida y casi cualquier error se paga carísimo. Bueno, como veis, Gael facilita aquí mucho las cosas, por lo que si queréis que sea un reto de los difíciles difíciles, mejor no lo invoquéis. Y aún así se ha acabado muriendo, y ahora vais a ver porque puede llegar a resultar especialmente complicado cuando jugamos solos y no tenemos cuidado. Aparte de, evidentemente, de no ser tan fácil la primera fase. Como veis, el hecho de que nos tenga todo el rato fijado es bastante molesto, porque no para de atacar y encontrar esos huecos para pegarle no es fácil. Aparte de que tiene la suficiente vida como para que cueste bajársela. Especialmente moviéndose como se mueve, que apenas se le pueden meter buenos combos, solamente cuando se pone a invocar algún ataque realmente gordo. Por ejemplo, este es uno de los ataques teledirigidos de los que os hablaba. Que, pues sí, tardé un poco en enterarme de que era teledirigido y ponerme a correr. Porque, bueno, más que tardar en enterarme es que pensaba que no me esperaba que fueran tantas bolas las que dispararan. Por si fuera poco, pues me han caído unos cuantos meteoritos en la cabeza. O bolas de fuego, mejor dicho. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.